Bienvenidos un día más a mi canal, continuamos, hayamos quedado, ¿vale? Y tengo ganas de ver esto, Vale, veamos. Hizo... ¿Cómo? ¿Hizo una maratón con un tobillo roto? Joder, que... ¿Cómo mola? Recibe menos daño. Pistola semiautomática, mejor me quedo con este, ¿eh? Licenciado de las Fuerzas Armadas por insubordinación. Ah, bien. ¿Descuento en ropa? Oye, diseña cupones falsos. Interesante. Vale, falsificador, jugadora de rugby, música, vale, vamos a ver casi todos. Banquero, menos tiempo de detención, lol. Esto no lo sé yo, jugando en el modo Iron Man, yo sé que si uno muere, muere, y lo pierdes. Pero, ¿y si lo meten en la cárcel? No, no ha muerto, ¿no? O sea, tiene que pasar un tiempo y salir, no lo sé. En fin, tiene una línea telefónica privada con el subcomisario, anda. Menos tiempo de... vale, eso lo hemos leído, recibe menos daño... Estilista, escribió una opinión de 5 estrellas sobre el pub de... vale, mala borrachera. En fin, llama al dron. Mira, este ya está interesante, ¿no? Me gusta, me gusta. Vale, tiene su fusil automático. También está interesante. También, porque según tengo entendido, cada personaje tiene su arma. O sea, no puedes ir cogiendo armas por la calle. De la peña, quiero decir. Reduce el tiempo de lesión. Mira, trabajó en hospitales infantiles en el extranjero. Daño de facción adicional. Vale. Citada por pegarle una patada en la entrepierna a un guardia de Albion. Oh, interesante. ¿Solo tenemos esto? No, sí, vale. Siguiente. Anda, una moto privada. Oye, me mola, pero suspendió el examen de moto. Y tienes moto, tío. Hostia, esta, ¿no? Recientemente compró un deportivo de 200.000 libras. Vehículo deportivo privado. Interesante. Recuperación de hackeo breve, o sea que este hackea más rápido. Tiene un foro de hackers en la dark web. Bien. Siguiente, ya. ¡Ah, mirad! Mecánico de coches. Llave. Bueno, me gusta. Esta tiene una palanca. Vale, interesante. Y descarga rápida, vale. Pues de todos estos, creo que. Yo no tengo pensado matar a gente, ¿vale? Pero es que este tiene una pistolita. Y creo que eso mola, ¿no? ¿O qué? Es que estoy entre ese, entre este. Porque encima las pintas que me llevan me mola. O sea, sigo a vestido. Y la moto más aún. Tenemos a este también, está bien. Es que el dron también está interesante. Pero es un dron de esos pequeñitos, ¿no? Es de esos que hemos estado viendo en gameplays y demás, ¿no? Y en trailer de que te puedes subir encima. Empezamos con este. Tiene una cara. Una cara. De empanao, de. No me entero de nada. En fin, no sé, no sé cuál coger, tío. Qué mal. Tiene cara de chulo, tío. No me gusta. Este hombre está hasta curioso, tío. Este hombre está hasta curioso. Me llama la atención. Y este también con su moto, tío. Vale, me quedo con él. Sí, me quedo con él. Con el empanado. Sí, bueno, empanado, cara de chulo. Vale, vale, vale. Vamos con él. Vamos con él. Vale, y supongo... Me alegra verte con vida. Si sigues queriendo ayudar, Dexec te necesita. Te enviaré la ubicación de nuestra última guarida. Nos vemos allí. Bien. Vale, quería ver el mapa. Nos podemos ir en este vehículo que nos han dejado ahí o cogemos otro. Tener en cuenta que aquí, en el juego, quiero decir, vale, si matamos a alguien, puede que luego tengamos repercusión. Cuando luego intentemos coger a alguien tal y cual para que se una a nosotros, a lo mejor tenemos luego repercusión. Vale, yo... A ver, vale, 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 cambiar de música. Ya, y quitar la música. Vale, y quitar la música. Vale, podemos conducir. Oye, no se conduce mal. Me gusta, tío, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Conducción automática? Conducción automática activada. ¿Lol? ¿Qué haces? Ah, mira, Imit está con el móvil. ¿Lol?
Pero oye, tenemos que ir al punto. Que tenemos que ir. Tenemos que ir aquí, a ver. Detalles, fijar. Sí, aquí. ¿Me llevas, por favor? ¡Ah, que me lleva, que me lleva! ¡Mirad, mirad! ¡Qué LOL! Bueno, pero gira un poquito como lo. A ver, no estoy tocando nada, lo juro. O sea, no estoy tocando nada. De hecho, no se ve que ahí no pone nada, o sea, no hay controles. Bueno, sí, doy el F1. Ah, mirad, ahí está. Le puedo dar a que no. Mientras lo dejo, a ver cómo va. Pero no adelanta, tío, no adelanta. No adelanta, quita, me aburres. Conducción automática desactivada. Sí. Vale, y el coche ese blanco tiene que ser Albion, claro. ¿Cómo no? Vale. No quiero problemas. ¡Quita! Que no quiero problemas. No quiero problemas. Tendría que conducir así. ¡No! ¡No! Que no quiero atropellar a nadie en el juego. No quiero matar a nadie, lo juro. O sea. ¿Ha muerto? Ha muerto, tío. Ha muerto. Es que no quiero matar a nadie en el juego, de verdad. De la gente de la calle no quiero matar a nadie, ni atropellar tampoco. No quiero matar a nadie, en serio. O sea, no quiero. Qué chulo, tío. Qué chulo, de verdad. Me encanta. O sea, tenía unas ganas ya de jugar. Vamos. Vale, a ver. Vale, estamos llegando, ¿no? Sí, estamos llegando ahí. Vale, ahí estamos. Aparcamos de manera especial. De manera especial. Ya está, aparcado. Todos los ciudadanos deben colaborar por completo con el personal de Albion. Vale. Por supuesto, colaboraré en algún futuro. He descargado un parche en tu Octic para que puedas acceder al Vale. sistema de seguridad. Está configurado de tal forma que no puedo dar acceso a nadie que no sea de DEXSEC. Tendrás Anda. que activarlo manualmente. ¿Pasadizos secretos y bases escondidas? Ah, oh, echaba de menos esta mierda. ¿Echabas de menos estas mierdas? ¿En serio? Vale, ya. Pero. A ver, estoy apretando el botón ahora. Hostia, es que lo configuré al ratón. Y no sé qué pasa. Vale. Vale, por aquí. Perfecto. Ahora desbloqueamos. Oh, echaba de menos esto también, en el juego. Echaba de menos esto. Estás con Sabine, ¿verdad? Y por supuesto. Entonces te veo luego abajo. Claro. Luego nos vemos. Ábrete, sésamo. Qué ganas tenía, tío. Soy pesado, con el tema de qué ganas tenía, pero es que tenía muchas ganas de jugar, o sea. Uf. LOL, a ver. Es que ¿Hay veo que alguien tiene. ahí? ¿Recoger? En el episodio de hoy de La Subida, vamos a hablar sobre cómo Bagley consiguió conquistar Londres. Es mi tema favorito. Podría hablar durante horas sobre el origen de esta IA. Resulta sencillo olvidar cómo surgió, ya que está presente en todo lo que hacemos. Ya es normal que Bagley ocupe un segundo plano. Bagley es la IA de servicio que está presente en todos los dispositivos Optic. Si usas un Optic, Bagley está ahí. Esta IA, que se transmite a tu Optic desde el centro de mando de Bloom, fue creada por Skye Larsen, nuestra heroína tecnológica, como parte de su concepción tecnoutópica del mundo. ¿Por qué crees que fue tan bien recibido? A mí no me sorprendió nada que Bagley se hiciera tan popular. Es divertido, útil y rápido. Es un compañero fabuloso que te facilita enormemente la vida. Si echas un vistazo a la IA de servicio previas, ninguna puede competir con él. Cada vez que le preguntas algo a Bagley, obtienes una respuesta rápida y un montón de información. Un día, dejé que Bagley respondiera a todos mis mensajes durante 24 horas y nadie notó la diferencia. Ninguno de sus rivales tuvo ninguna oportunidad de competir con él. Sus respuestas eran mucho peores, no entendían nada. Bagley casi siempre lo pilla todo a la primera. ¿Sabes de verdad por qué Bagley superó a todos sus rivales? Por los datos, ¿no? En cuanto Brokatech se asoció con Bloom, las cosas empezaron a cambiar. Y eso no es tan bueno como parece. Bloom tiene información sobre todos nosotros. Recopila datos sobre todo lo que hacemos en la red a través de nuestros Optic. ¿Es la IA tan buena solo por la vigilancia de Bloom?
Bueno, supongo que sí, pero preferiría no centrarme en ese aspecto. Quiero darle atrás, pero es que no sé si se cortará. De información. Así es como ¿sabéis? Entonces... O al menos así era como lo hacía. No sabemos gran cosa sobre la última versión. Por eso no quiero darle, un gran secretismo en torno a ella. Pero tenían una cantidad tremenda de datos de entrenamiento. Se trata de una base... No quiero cambiar tampoco de pestaña por lo mismo. Me gustaría ver todo. Patrones vamos, de comportamiento. Así que si siempre recorres el mismo camino para volver a casa, puede predecir lo que harás y conseguir un coche autónomo antes incluso de que se lo pidas. Me pone los pelos de punta. En cierto sentido, no quiero que los datos controlen. Vale, vamos a probar una cosa. Sí, se corta. Bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Si queréis que lo escuche todo y demás, ya sabéis. Simplemente me tenéis que decir. Entonces busquemos el interruptor. Que a mí me encanta escuchar todo. De hecho, quiero seguir la historia entera. Y más de este juego. ¡Otro! ¿En serio? A ver. Esto es el gusano desde Buccaneer. Saludos, es la hora del gusano. ¿Sentados cómodamente? ¿No? Bien, bienvenidos a El Gusano. Soy Andy y para analizar las últimas moscardas surgidas del cadáver otrora conocido como Gran Bretaña, me acompaña Alice. Hola, Andy. En el programa de hoy vamos a hablaros de Albion. Nuestros queridos amigos, Alice. ¿Queridos amigos? Ha prorrogado ¿si son unos cabrones? Tras presumir de que los delitos violentos han alcanzado mínimos históricos. Para mí, ampliar el contrato de Albion es como tener un perro, al que vamos a llamar Nigel, por decir algo, que te ataca todos los días mientras tú piensas, ¿no sería estupendo que Nigel tuviera cachorritos? Ese contrato se está estirando demasiado, como el cuello de un diputado contrario a las políticas del gobierno. No sé cómo habrán discurrido las negociaciones del contrato, pero imagino que como las de un futbolista. Supongo que tiempo atrás el agente de Albion se encargó de filtrar a la prensa el interés de Barcelona en contratar a nuestra milicia privada favorita. Y el gobierno, presa del pánico, lo ficha antes de que sea tarde. En fin, delitos violentos, mínimos históricos, aunque imagino que todo dependerá de cómo se contabilicen esos delitos. Si se incluyen los cometidos por el propio Estado o por Albion, sus contratistas dispensadores de delitos violentos que ofrecen un servicio de palizas a domicilio por un modelo. Eso es verdad, entonces, ¿eh? Es probable que la cifra no fuera tan pequeña. Palizas a domicilio, lo quito para no... Porque no sé si os gusta. Si os gusta, yo lo digo, lo dejo todo. O sea, lo voy a dejar todo. De hecho, yo quiero escucharlos, pero como no quiero tampoco alargar mucho, pero bueno, vale. Vamos a ver más. ¿Cómo mola, tío? Me mola mucho. Vamos a ver, tenemos que ir. ¿Lol? En fin, venga, vamos a darle a interactuar. Vamos a ver. Registro no dead check detectado. Identifícate o sellaré las salidas. Hackearé tu optic y leeré todos los mensajes que hayas escrito estando como una cuba hasta que te mueras de hambre. Entonces tendrás que informar a Sabine de mi inoportuna defunción. ¿Sabine está viva? Vaya, qué buena noticia. Soy Bagley, el asistente IA super avanzado y para nada robado de DeadSec, y parece que llevo unos meses fuera de servicio. En fin, ¿por qué no me conectas a la red de DeadSec? Así me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar. O sea, podré ponerme al día de todo. Veo que hay muchos audios por ahí, para escuchar. Eso me mola. Me mola. Vamos a coger esto. Un disquete. Me gusta tú. Una reliquia, qué gracia. Oh, cómo mola. Estamos. Vale, hay que conectarlo. Ah, vale, hay que subir arriba y conectarlo. Vale. Vamos ahí. Oh, otro audio. Vale. ¿Y qué es esto? ¿Una máscara? No jodas. Hostia. Un cerdico. Vale, vamos a conectar a nuestro amigo. Qué chula mano esta. Ya está. Vuelvo a estar conectado a la red, descargando la base de datos, los archivos de noticias. Oh, no. ¿El grupo terrorista DeadSec es responsable de los atentados de Londres? ¿Dalton Wolf está muerto? ¿Os dejo solos un rato y hacéis que todo se vaya a la mierda? Así están las cosas. Pero si DeadSec no cometió los atentados, me gustaría saber quién lo hizo. Hay una laguna en mi memoria después de que Dalton... bueno, sinceramente, yo fui el que desactivó la bomba del Parlamento. Me falta información sobre lo sucedido después de que me desactivaran, pero deduzco que un grupo de hackers conocido como Día Cero estuvo involucrado.
Creo que ellos fueron los responsables de los atentados y los que inculparon a Deadcheck. Ven a mi terminal. Sabine solicita una videollamada. Y 1 y 2 2, 3, 4. Respira hondo. En fin, que te ayudará. Madre mía. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ya continuemos el próximo día, supongo, porque creo que sí, que continuaremos el próximo día. Hay muchos audios que escuchar y eso me parece súper interesante para saber, pues, de la historia y cosillas que no podamos perder. Y un fotomatón, tío. LOL. Me gusta. En fin, vale, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os esté gustando, que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un like, compartir. Si estáis suscritos, suscribiros para estar dando mi contenido. Ya sé, apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya, cuidarse.